Estamos encantados de que nos hayan invitado a presentar este maravilloso evento. Normal, con nuestra gracia y nuestro salero nos van a conocer en el mundo entero. Que lo he dicho, lo he pensado. Lo has dicho, David, lo has dicho. Posquilla, échame un capote. ¿Un capote? ¿Un capote? Pues bueno, venga, a la faena de los toros. Ilustrísimo señor alcalde de la Vall d'Uixó, señor diputado provincial, corporación municipal, señoras, señores, bienvenidos. Bienvenidos sean. Ahora sí, presentamos Bous, historia de Bous de Carrer a la Vall d'Uixó, un documental de producciones Oracle que ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, la Diputación de Castellón y videosdetoros.net. Seré molt breu perquè el que volem tots és veure com ha quedat el documental. Jo vull aprofitar aquesta ocasió per a donar-vos les gràcies de que hagueu vingut, però sobretot per a donar les gràcies a tota la gent que ha participat en aquest documental, perquè per a tots vosaltres que no l'heu vist, vos avance que és un documental que és purament testimonial, és a dir, no n'hi ha una veu en off que faça de fil conductor, sinó que les entrevistes de les persones que participen són les que van contant a poc aquesta història. El documental l'hem dividit en 5 parts, no vos vaig a contar, però vos envio un xicotet a punt, uns orígens de lo que és el bou, un poquet d'història i després, diguem ja una cosa més contemporània, incloent-hi un apartat dedicat a la Setmana de Penyes, a la Setmana Taurina. Este documental no hauria sigut possible, com dic, sense la col·laboració de la gent de la Penya Cultural Taurina, dels presidents de la Setmana de Penyes i de tots els aficionats que s'han brindat, quan els hem tocat per telèfon per participar no han tingut cap problema, tot el que hem necessitat ens ho han facilitat, incluïdes fotografies antigues, que era el gran hàndicap que teníem, que era trobar fotografies antigues de bous, totes les que tenien al seu abast ens les han deixat per a que puguem posar-les en este vídeo. Per tant, jo crec que són ells els que es mereixen un aplaudiment i estic segur que els el donareu quan acabeu de veure el documental, perquè en realitat jo m'he limitat a fer un poc de guionista o de coordinador de totes aquestes opinions, de totes aquestes veus que són les que van contant-nos a poc este element cultural del nostre poble, com són els bous de carrer. Per tant, el que aneu a veure és una retrospectiva intentant anar als orígens d'això, com s'ha desenvolupat i quin és el moment actual. M'agradaria destacar també el detall d'algunes de les persones que han participat en el documental, que han tingut un record per a altres protagonistes que ja no estan entre nosaltres i, per tant, gràcies a ells hem pogut completar la dotació de la càrrega humana que participa en Bous, històries de Bous al carrer en la Vall d'Uixó. I res més, desitjar-vos que vos agrade i quan s'acabe ja mos comentareu què vos ha paregut, mos direu pros i contres de tot el que heu vist per a que el pròxim estiga molt més ben fet. Moltes gràcies. Buenas tardes, señoras, señores. Saludar en primer lugar a la Corporación Municipal y muy especialmente a su alcalde, don Óscar Clavell. También al diputado provincial. Saludar también a Producciones Oracle y, como no, a todos ustedes. Quiero empezar agradeciendo a Producciones Oracle su iniciativa solidaria, su apoyo y generosidad. Suponen para Faniad un aliciente para seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad psíquica. Deseamos que la difusión y venta de vuestro trabajo sea muy exitosa y que la gente se anime a comprar este magnífico DVD. Con la compra del DVD no solo adquieren un trocito de la historia de los toros en la Vall, además colaboran en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que son atendidas en nuestros centros. Nosotros destinaremos el dinero que nos donéis a la financiación de los proyectos que desde Afaniad pretendemos poner en marcha. Proyectos que nacen de las necesidades detectadas en nuestras familias y nuestros centros. Sin la colaboración de las instituciones, las empresas y los particulares, ningún proyecto sería viable, dejando en una situación precaria a las personas con discapacidad intelectual. Por ello, transmitimos sin más nuestro más profundo agradecimiento.
ya que gracias a vuestra solidaridad, proyectos como la creación de una vivienda tutelada, la adquisición de un vehículo adaptado y la contratación de personas con discapacidad intelectual puede ser el día de mañana una realidad. Agradecer de antemano a todas las personas que compren el DVD su apoyo y, como no, al excelentísimo Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, muy especialmente a su alcalde, todo el apoyo que presta nuestra entidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Óscar, alcalde. Bueno, en primer lloc, jo pensava que tenia que parlar després de veure el DVD, perquè lògicament pues, veure el DVD i donaria les explicacions sobre la feina que s'ha fet. Però bueno, m'imagino que la feina que s'ha fet per part de la productora i per tot l'equip haurà sigut una feina ben dirigida i en la qual se plasmarà el que realment en la nostra província de Castelló i en especial a la Vall d'Uixó, el primer poble de la província on és la capital del bou al carrer, i l'any passat se van fer més de 153 bous al carrer, però lògicament crec que el DVD serà i plasmarà la realitat de la nostra província i aquesta afició que tenim moltíssims, moltíssims veïns de la província de Castelló i que portem dins de la nostra sang el bou al carrer i lògicament pues, transmitir per part de la Diputació Provincial la part que ens ha correspost, la col·laboració en aquest DVD i que hi hagi moltíssima gent també que el compre i que se pugui destinar tots els beneficis a aquesta part social que és tan importantíssima per al dia a dia en la nostra societat. I després de veure el DVD, pues, espero que sigui un èxit i primer i principal, lògicament, enhorabona a tots. Bien, muy buenas tardes. Seré muy breve porque realmente lo que tenemos muchas ganas es de ver el vídeo. Efectivamente, yo tampoco he visto el vídeo. Pero quiero felicitar de antemano ya a Producciones Oracle, a su director Anelo Navarro, al director del DVD, que el otro día dándome unas pinceladas de lo que era el vídeo me quedé con un dato importante. Aquí se va a ver, ahora vamos a ver en poco menos de una hora, en 55 minutos aproximadamente, unos 14.000 años de historia del bou, de la relación del pueblo de la Vall, de la sociedad vallera de aquella época y de ahora y del futuro con el bou. Por eso es importante que se haga un vídeo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Este no va a ser el típico ni tradicional vídeo de bous al carrer que todos tenemos en casa alguna copia, sino va a ser algo diferente, tratado desde la cultura, tratado desde todo el respeto del mundo, desde la afición y el amor a nuestras tradiciones y a nuestras fiestas. Insisto, tratado, como he dicho al principio, desde la cultura, frente a los que dicen o a los que promulgan por ahí que nuestra tradición es incultura o es una aberración cultural. Consideramos que esto que vamos a ver ahora es cultura, cultura popular, vallera, y eso es lo importante. Tener claro de dónde venimos, tener claro lo que somos y tener muy claro todavía hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llevar nuestra fiesta de bous al carrer. Yo simplemente una puntualización. He dicho 14.000 años atrás, porque hace 14.000 años, entre 12 y 14.000 años, nos aparece una imagen ya en nuestras grutas de San José, de una imagen de un toro. Algo ya nos hace indicar la relación estrecha que había entre esa imagen, entre esa sociedad hace 14.000 años, con la imagen del toro. A lo mejor diferente a la que tenemos hoy en día, pero ya el peso del toro en nuestra sociedad de hace 14.000 años, de este valle, ya era más que notable y más que importante. Por eso, a veces pienso, si hace 14.000 años aquellos valleros de antaño, pues valleros, por decir valleros, no hubiesen tenido en cuenta hacer esa pintura rupestre en las grutas de San José, no tendríamos hoy, en pleno siglo XXI, constancia de la tradición o de la relación o del ligue que había, de la unión que había entre el bou y la sociedad de aquella época, entre el toro y la sociedad de aquella época. ¿Cuántas veces nosotros, valleros y valleras, hemos ido a alguna ciudad con mucha afición taurina también, pero menos afición taurina que tenemos en Vall d'Uixó, y hemos visto siempre un monumento, hemos visto siempre una escultura, hemos visto siempre algo dirigido o relacionado con el mundo del toro, o bien de plaza o de calle? Pues hemos visto muchas veces esas imágenes actuales que dentro de muchísimos años, dentro de 14.000 años, si perduran, pues indicarán la relación que hubo en el siglo XXI con esas imágenes.
Y muchas veces, no como alcalde, que también, sino como vallero, me pregunto, ya que en esos pueblos, con mucha tradición taurina, pero menos que en Valldusó, ya existe esa figura del bou, ¿por qué en mi ciudad, que presume de ser la capital del toro, como se ha dicho aquí, que presume la de ser la que más toros cerriles se realiza en todo el mundo, no en la Comunidad Valenciana, en España, en todo el mundo, no hay ninguna otra ciudad que haga tantos toros cerriles en las calles de Bous al Carrer, en su faceta de Bous al Carrer, que en Valldusó? ¿Por qué en Valldusó, por qué en nuestra ciudad no existe esa referencia, no existe esa escultura o no existe ese monumento al bou? Pues yo creo que ya es, que ya va siendo hora que efectivamente Valldusó también tenga esa escultura y tenga ese monumento al bou. Y hoy puedo anunciaros, o lo anuncio públicamente ya como primicia, hoy es 4 de junio y pongo esta fecha para que todos la tengamos en la mente, antes, os puedo asegurar que antes de que finalice este año, antes de que finalice el 2014, Valldusó también contará con su escultura de bou al carrer para hacerle un homenaje más que merecido a nuestras tradiciones y a nuestras aficiones, porque creo que es justo y que es necesario y que es totalmente razonable que nosotros, desde la faceta de la Administración Pública, vosotros, aficionados taurinos, que el Ayuntamiento, en este caso, os brinde ese homenaje a la afición taurina, y no hay mejor homenaje que se le pueda hacer que con una imagen, con una escultura de un bou al carrer. Así que yo, sin nada más que decir, solamente agradecer esta iniciativa a la Diputación Provincial, representada por José Pons, que aquí nos acompaña, al resto de compañeros de la Corporación Municipal y del equipo de Gobierno, por supuesto a Faniat, a Faniat, a su presidenta y a toda la Junta y representantes que están aquí, porque vosotros sois los beneficiarios sociales de esta iniciativa. Y, por supuesto, espero que a partir de hoy la venta de este DVD sea masiva, porque cuanto más DVDs se vendan, más beneficios podrá tener a Faniat. Así que muchísimas gracias a todos y a disfrutar con el vídeo. Muchas gracias. Con todos ustedes, el documental Bous, historia dels bous de carrer a la Vall d'Uixó. Per què se ficau davant del bou? Per què se ficau a fer descens? Per què se ficau a fer parada d'equidisme? Per què? Este bou segurament tindrà una edat de lo que nosaltres anomenem el Magdalenià, que són els darrers caçadors de la prehistòria europea occidental, i podria estar al voltant de 14-12 mil anys aproximadament des del present. El bou sempre s'ha aparegut un animal fort i un animal al que li podem guanyar no per fortalesa sinó per astúcia, per raó. Te picava tot i quan portaven el bou, estava esperant a veure quin dia a quina hora portaven el bou, esperar a veure, només per sentir el ruïdo del moviment del perquè no entrava, no deixava entrar un xiquet dins a veure descarregar el bou, però tenies una il·lusió i una, ja està el bou així, ja l'han portat, ja.